se está metiendo. ¡Oh! ¿Quiere que la moje? Ya, ya. ¡No nos va a detener! ¡Que te moja la vida! Ahí está. ¡Venga ya! ¡Cobarde! Ahora Pichón es el héroe de Malena. ¿Para qué sigo viendo si ya sé cómo acaba este culebrón? Espero que sea feliz con Chicho. Yo voy a hablar con alguien que vio todo desde la ventana. Sí, pero... Bueno, por supuesto que voy a ser feliz. ¡Qué desfachatez! Al final, Malena se salió con la suya. ¿Y qué hacen todas ustedes aquí? ¿Dónde están los chicos? En la cocina. Con simplemente María. Regia, esa desgraciada. Ay, chicos, muchas gracias por ser tan lindos conmigo. Oh, María, no te preocupes. Mira, no nos cuesta nada ayudarte un poquito. A mí me encanta hacer las labores de la casa. Podemos enfrentar a la sociedad, romper los prejuicios. Yo puedo, pero no contigo. Malena, ¿hiciste todo esto para sacarle celos a Pichón? Hasta mañana, Chicho. Te lo dije. Ella usa a los hombres. Maricucha, no te burles de mí ahora, por favor. Ya está bien. Ven acá. A llorar el río, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Te atrapé! Bebito, qué milagro. Tan tempranito por aquí, ¿ah? Simplemente me levanté temprano y con hambre. ¿Nadie nos va a atender? Ay, por supuesto que sí. Buenos días, señores. Mamá, ¿qué pasó con Simplemente María? Simplemente se fue. Oliverio, ¿tienes camote? ¡Camote! ¡Ahí está! ¡Así te vas a llamar! ¡Camote, ya está! ¡Apúrate, Oliverio, vamos! Camoteto. Esa miradita. Me hace recordar a alguien ahí. Ay, Beto y yo estamos mejor que nunca. Me encanta pasar tiempo con él. ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Saben qué? Son unas amargadas. Y yo no tengo la culpa que no tengan ni un perro que les ladre. Adiós. Pero esa, mira. Ay, lo siento, amigo. No puedes quedarte conmigo, pero... no pienso dejarte solo. Así que ya aparecerá alguien. Seguramente te va a adoptar. Voy a comprar ingredientes para arroz. ¡Y este perrito! ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Lo han abandonado! ¡Ay, no! ¡Míralo! ¡Mami! Me muero. ¿Qué hacemos? ¡Ay, no sé! No podemos dejarlo solo. ¡Mira su carita! ¡Mami! ¡Hay que llevarlo a casa! Mi amor, vivimos en una ratonera. El pobre perrito va a sufrir en un espacio tan chico. Ay, tienes razón. Pero no podemos dejarlo aquí solito. Mira, es muy tierno. Tenemos que pensar en alguien bueno y generoso que pueda quererlo mucho. Ay, ¿por qué es tan dulce? Mami, mami, tengo una idea. ¡Oliverio! ¿Qué? Mira este perrito tan bonito. ¿No te quieres quedar con él? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡No! Pero si es tan lindo, ¿por qué? Ay, ya está dormidito, besito. Uy, está lleno de errores. ¿Perdón? Ay, no sé, parece que el que está viendo la contabilidad no conoce mucho del tema. Yo no veo cuál es el error. Yo sí, varios. Te los puedo enseñar si quieres. Está bien. Déjame empaparte. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Se cayó! ¡Esa es esa! ¡Pues agárrelo! ¡Pásenola! ¿Sí? ¡Sí! ¡Con el portero! ¡No quiero ver esa miradeta! ¿Pero qué miradeta habla? Es que ese perrito tiene la mirada de la felicidad y no, me hace daño, no quiero ver ahí. Uy, sí, ¿verdad? Un poco, ¿no? Ay, ¿pero quién abandonó ese perrito? ¿A quién lo había abandonado, pues? Lo que sé es que no se puede quedar acá nomás. Ay, necesito
necesitamos a alguien bueno que quiera adoptar esta preciosura. Ay, ¿yo quién es? ¡Ya sé quién ya! Señora Consuelo, sí la va a cuidar bastante, hasta que en ella sí confío. Ay, ojalá quiera quedárselo. Ay, sí, Pedro sería tan feliz. ¿Yo qué? Allá. Pedro, ¿verdad que tú siempre has querido tener una mascota? Bueno, en algún momento. Bueno, ahora vas a tenerla. Sí, y gracias a tu abuela. Te dejo acá. Ay, ¿cómo me hacen eso? ¿Ahora qué voy a hacer contigo? Con hambre. ¡Ah, bueno, gracias! ¡Oh, pepito, pepito! ¿De dónde salió este perro? ¿Tú no lo trajiste? Pensé que era un regalo. No. Vino con este cartel. Mira, abrí la puerta y estaba ahí. Camote. Oye, es un camotito, me pasa. No te encariñes, Pedrito. Ah, bueno, pero no nos podemos quedar. No, después me tengo que encargar de todo yo. Pero yo lo voy a limpiar, lo voy a sacar, lo voy a limpiar su caca, por favor. Eso dices ahora. Por favor, por favor. Míralo cómo te mira. Ya, bueno, por tu tiempo nada más. ¡Ya! ¡Ay, este perrito! ¡Ay, mira! ¡Ay, qué lindo! Es el nuevo integrante de la familia. Chicas, ahí está el perro que necesita. ¿Te puedes dar cuenta? Aquí está el asunto. No tomó en cuenta este rubro. Entonces, nada, ahí todo se va al diablo. Pero... con esto te debo haber ahorrado por lo menos unos 20,000 soles de impuestos. ¡Ay, fascinante! Conquito, me salvaste la vida. Nah, bueno, estoy acá, pero el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Voy a despedir al animal ese que contraté para reemplazarte. No hace falta, no seas tan duro. Si lo voy a tratar como el pobre diablo que es. Lo que pasa es que si lo despides vas a tener que contratar a otro contador. Sí, lo sé. Pero ni creas que te voy a devolver tu antiguo puesto, ¿eh? Escúchame, Luis Felipe, ya te di tiempo de hacer tu locura y todo, de sentarme aquí, pero ya... Pues, ya, tranquilo. ¡Basta, Coco, basta! Yo tengo familia, estoy empezando. Tranquilo, Coquito, tengo una misión mucho más importante para ti. ¿En serio? Sí. Increíble. ¡Ah! ¡Se cayó! No. ¡Ey! ¡Los papeles! ¡Cuidado! ¡Con el portero! ¡No quiero ver para abajo! ¡No mire! ¡Ay, pero estaba en la calle! ¿Puede tener alguna enfermedad? Oye, pero si se le ve sanito. ¡Qué lindo! ¡Mire, bien suave! ¡Ay, ese perrito! ¡Ah, se va a quedar con nosotros! ¡Ay, me lo como! ¡No! En sentido figurado, ¿qué demonios les pasa? Contigo nunca se sabe. ¡Tía! ¿Se puede quedar con nosotros, por favor? ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor, que se quede con nosotros!